Señor, abre mis labios. Y mi boca pronunciará tu alabanza. Oh Cristo, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Descubierta mi amor.
El Señor me abrió el oído y no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que meciaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos.
El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde el antiguo, por boca de su Yeah.
Bendigamos al autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y digámosle: renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia, y a poner nuestros corazones en los bienes eternos. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Líbranos del mal y presérvanos de la fascinación de las vanidades, que oscurece la mente y oculta el bien. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, ilumina los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia de la cuaresma, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, Reina de los cielos, y Señora de los ángeles, salve, Marisa de Puerta, que dio paz a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca para siempre. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos para celebrar nuestra fe. Estamos ante los misterios santos y caminamos hacia la Pascua, hacia la fiesta más importante de nuestra fe. Por eso nos unimos y queremos caminar con entusiasmo. Hoy pedimos por el eterno descanso de Carlos Velázquez Morín, Placomita Velázquez y Francisca Flores. También recordamos al señor cardenal Ernesto Corripio Ahumada, que fue arzobispo cardenal de esta arquidiócesis y que un día como hoy murió. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel.
aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor: Es cierto, Sedrac, Mesac y Abnego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios en quien servimos y en que creemos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció. La expresión de su rostro cambió para Sedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después, ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío. Y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿Acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: Sí, señor. El rey replicó: ¿Por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: Bendito sea el Dios de Sedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo. Templo santo y glorioso, bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor.
Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. La cercanía de los días santos de nuestra redención implica redoblar nuestro esfuerzo en la comprensión de los misterios de vida y redención que hemos obtenido
por la entrega generosa de nuestro Señor Jesucristo, y es necesario mantenernos abiertos, disponibles a la gracia que produce ese misterio de cruz y resurrección. El misterio pascual no se concreta a la celebración de una serie de ritos religiosos, litúrgicos, que ciertamente están cargados de mucho simbolismo y de múltiples elementos pedagógicos, o de prácticas de piedad que mueven nuestro sentimiento, sino en la capacidad de interiorizar y penetrar en el fondo de ese gran don de Dios y servicio a la humanidad. Seguir a Cristo implica una concreta fidelidad a su proyecto de vida y a sus palabras de salvación. No se trata de creer de manera superficial, aceptar un mensaje llamativo y novedoso que por un momento impacta, pero que no impregna la vida completa. Es indispensable contemplar y dejarse cuestionar por las personas que han sido fieles hasta el extremo de no escatimar la propia vida por defender las convicciones de fe. El verdadero discípulo no se adhiere a un mensaje abstracto, fundamentado en bellas palabras. Más bien aprende a actuar de manera diferente y con profundas convicciones. Los tres jóvenes de la primera lectura, sin conocer a Cristo, son un ejemplo del verdadero cristiano. Viven de una total confianza en Dios y no se dejan embaucar con la mentira de los falsos ídolos, el espejismo de una felicidad pasajera, las promesas de una vida fácil, de riqueza sin esfuerzo y de logros efímeros. Ellos están seguros de su salvación y dejan en libertad a Dios para actuar de acuerdo a su proyecto divino. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Es la certeza fundamentada en una fe auténtica que les lleva a enfrentarse a un tirano soberbio y prepotente que se siente un Dios invencible, capaz de dominar aún sobre las conciencias humanas. Así en nuestros días necesitamos jóvenes que también se enfrenten a todas esas fuerzas prepotentes, aparentemente invencibles, que quieren esclavizarlos y atemorizarlos, con la convicción que el poder de Dios no los abandona y es capaz de liberarlos de un horno encendido. Es la capacidad de entrar en la verdad de Dios que hace libres de cualquier atadura de muerte, pues mientras no se descubren las esclavitudes, es muy fácil mantenerse en la servidumbre. Los judíos centraban su verdad en la antigua ley y se sentían libres por el cumplimiento de esta, pensando que bastaba pertenecer al linaje de Abraham como un privilegio que les obtenía la salvación, desligados de cualquier responsabilidad. Esto les hace mantenerse indiferentes ante las pobrezas humanas, creando una sociedad de injusticias y desigualdades. Ellos buscan la muerte de Jesús y recurren a cualquier medio para obtener su objetivo.
Por eso prefieren al Dios de la ley, ese Dios que exige cumplimientos minuciosos de preceptos externos para mantenerlo contento, pero no entienden al Padre que hace fiesta por los hijos extraviados que han regresado a casa. Esto les mantiene esclavos a su concepción errónea de Dios y persisten en el pecado de convertirse en instrumentos de muerte. Se dicen hijos de Abraham, pero son incapaces de creer. Como creyó el padre de la fe, se sienten libres, pero no quieren entrar en la casa donde está la fuente de la auténtica libertad. Pues solo el Hijo puede liberar, y a Él no lo aceptan. Entonces, no basta con promover el cumplimiento de unos preceptos, ni en profesar unas creencias o realizar bellas liturgias. Es importante entender la misma persona de Jesús, entrar en su misterio de encarnación y vivir la filiación como algo dinámico, traducido en obras. Ser hijo significa parecerse al Padre. Jesús es el verdadero Hijo, por eso actúa de manera semejante al Padre. Su palabra viene de Dios. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi Padre. Su mensaje y su manera de actuar es el reflejo de la gloria de Dios manifestada en el amor y la entrega generosa. Ese es el signo de la identidad del Hijo, la verdadera filiación. Decirle a Dios Padre es imitar su total donación, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Ese es el camino que se nos presenta también a nosotros. No podemos concretarnos a una fe momentánea y sin raíces. Es necesaria nuestra adhesión total de fe para entrar en este tiempo de Pascua y entender que nuestro seguimiento de Cristo conviene que sea auténtico, asumiendo su estilo de vida y luchando para realizar una sociedad donde todos nos entendamos y sintamos hijos del Padre y hermanos de una inmensa familia. Esa es nuestra filiación divina. Somos hijos con una gran dignidad. No podemos descartar a nadie de esa maravillosa comunidad, pues estando en la casa del Padre, viviremos la auténtica libertad y asumiremos la verdad de Dios, único y verdadero. Bendito sea Él, el Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea su santo y glorioso nombre. Y ahora pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, elevado en la cruz para salvar a todos los que creen en Él y darles vida eterna. Oremos a Él los unos por los otros. Responderemos a cada petición: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que fue entregado a sus enemigos por nosotros, tenga misericordia de ellos que, como Judas, lo han traicionado y abandonado. Oremos. Señor, ten piedad. Para que el Señor, que con su sangre preciosa limpió los pecados del mundo, se muestre ante el Padre amigo y defensor de todos los hombres. Oremos. Señor, ten piedad. Para que los pobres,
los agobiados, los esperanzados y todos los que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo, encuentren consuelo en la pasión del Señor. Oremos. Señor, ten piedad. Para que cuantos por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también de su resurrección. Oremos. Oremos también por Carlos Velázquez Morín, Placomita Vázquez y Francisca Flores, por su eterno descanso. Oremos. Concede, Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo, que quienes recordamos con amor su pasión gloriosa, obtengamos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos, y ya que los destinaste para la alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de tu siervo, el señor cardenal Ernesto Corripio Ahumada, a quien hace 11 años llamaste de este mundo a tu presencia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como todos los días 12, este viernes 12 de este mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como siempre, a las 7 de la noche. Los esperamos en la explanada del Bautisterio, como siempre, a las 7 de la noche este viernes. Que Dios los bendiga mucho. Con esta bendición final, quiero bendecir a todos ustedes. También bendigo a los niños, a los recién nacidos que hoy los presentan a nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos.
El Señor esté con ustedes. Atiende, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y a quienes, compadecido, les das la confianza de esperar en tu amor, concédeles benigno experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.